Bienvenidos, mis hijos. Como todos los viernes a las 11:30, la cocina con Jacobina, su servidora, con mucho gusto. Hoy vamos a hacer algo ya festejando San Valentín, ya viene, para que se vayan preparando. Y los que van a hacer venta de algo, esta receta está espectacular, fácil y también muy económica. Entonces, sean bienvenidos a la receta, mis hijos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Un brownie, pensando ya en San Valentín. Este es uno de los que es súper fácil porque lleva todo junto. Lo puedes hacer con globo, lo puedes hacer con cuchara de madera, a mano, como se te dé a ti la oportunidad con lo que tengas. Vamos a ver. ¿Qué necesita? Una taza de azúcar. Lo primero que vamos a hacer, ¿verdad? Va a llevar una barrita de mantequilla. Si lo quieres un poco más grasosito, le puedes poner hasta 1 1/2. 2 huevos. Aquí lo tenemos. Va a llevar 1/3 de cocoa, que vienen siendo 40 gramos, mis hijos. Vamos a tener aquí 1/2 taza de harina. Se fija, va todo junto, no vamos a batallar. Necesitamos 1/2 cucharadita de café, 1/2 cucharadita a 1 cucharadita de vainilla, 1/2 cucharadita de polvo de hornear. Y para el final necesitamos 1/2 taza de nuez picadita y 1/4 taza, miren, de chispitas de chocolate. Así de fácil, maestra, así de fácil va a ser su receta de hoy. Y en tiempo de invierno, cuando esté muy frío, sí van a necesitar hasta 1/2 taza de agua caliente. Ese es opcional. En el verano generalmente no la necesita. Ahorita vamos a ver cómo nos queda esta pasta. Yo realmente tengo muy dañado un dedo, lo vamos a hacer con batidora. Pero este es para hacerlo también a mano, no van a batallar. Entonces nos vamos, miren, vean, como está haciendo fresco, miren, la pasta está muy densa. Entonces en ese punto, cuando vean ustedes así su pasta, ahí sí es cuando le agregan, primero calculando 1/4 taza de agua caliente, no hirviendo, nada más, un poquito más que tibia. Veo que necesito otro poquito más, le ponemos, no le pongan la 1/2 taza completa. Cuando hace mucho frío sí necesita la 1/2 taza completa, pero ustedes se la van poniendo poco a poco según lo requiera. No siempre la necesita. Cuando estamos a 30, 38 grados no la va a necesitar. Entonces ya depende de ustedes como vean su mezcla. Mano, con globo, con cuchara de madera, con lo que tengan. Este es el punto, miren, ni gruesa, ni delgada, ni espesa, ni blanda. Si usted la quiere más, no porque esté más suave, más blanda o más espesa le va a rendir exactamente lo mismo, muchachos. Entonces, lo único que quiere es que no se vea tanto el grumo del azúcar, ¿verdad? Un poquitito nada más para que se mezcle bien la nuez. Fue 1/4 taza realmente lo que le pusimos. Estamos hablando en tiempo de frío, en tiempo de calor, a lo mejor necesita nada más 2 cucharadas de agua calientita. Observen cómo quedó nuestra mezcla. Cremosita, o sea, queda igualita con una cuchara de madera, con algo nomás de darle poquito en la batidora manual, pues fue 3 minutos. Ahora sí le vamos a agregar los chocolatitos, esos son al final, y la nuez. Ya ven qué de fácil es hacer un brownie. Tenemos por acá un molde ya listo, ya con desmoldante, para que no batallen, y si no, pues con mantequillita y harina, con lo que tengamos en casa, o manteca. Miren, ¿se fijan que sí quedó la mitad del agua? No necesitamos más que 1/4. Aquí tenemos ya listo nuestro molde. Va a tardarnos nosotros este pastelito de 15 a 20 minutos, está rápido. ¿Por qué de lo del agua, maestra? Por el detalle que acuérdense que la cocoa es chocolate y se cuaja inmediatamente, por esa razón necesita el agua calientita. No se la puedes poner a temperatura ambiente porque se va a seguir cuajando. Es nada más. Y esto en forma envolvente, los chocolatitos, los minis. Y ahora, si no tienes, pues le raspas de una tabletita que tengas de chocolate, un chocolate. Si no tienes, pues no se los pongas. Esto es opcional. Entonces vamos a vaciar en nuestro molde. Se fijan que es un molde delgadito, no muy grande porque es la mezcla. Ahora, si tú lo quieres para venta, pues lo puedes hacer una charola de las grandes y haces la receta, haz una receta completa. O sea, doblas más bien la receta. Esta ya es para exactamente un molde de brownies. Es la medida de un molde de los brownies. Ya está listo nuestro pastelito. Va al horno. Le vamos a poner de 15 a 18 minutos. Puede ser que hasta 20 si tu horno no calienta muy fuerte. A 180 grados. Y ahí lo vamos a poner. Ya tenemos nuestro brownie aquí hecho, mis hijos. Ahorita lo vamos a voltear así fresquecito.
Siempre al brownie se le quita las orillas. Mire, quiero que vean que debe quedar suavecito y medio húmedo de adentro. No queda totalmente seco, mira, está húmedito este pastel. ¿Te fijan? Así nos debe quedar los brownies. Lo vamos a dejar enfriar para irnos al el glaseado que le vamos a poner, que es un betuncito muy rico. Para ese rico brownie, mis hijos, que estamos elaborando, les tengo un glaseado riquísimo que te sirve para cualquier pastel fino de chocolate. Está rápido, sencillo y de veras que te va a gustar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a necesitar una barrita de mantequilla, ¿verdad? Acuérdense que ya las barritas vienen de 90 gramos, no importa, una barrita. Si lo quieres más cremoso, pues le pones otro trocito, pero no va a ser necesario. Necesitamos, yo estoy haciendo, la receta esta es todo al doble, yo estoy haciendo la mitad porque para ese brownie necesitamos la mitad de la receta, que es una barrita, miren, media taza de cocoa, ahí está. Vamos a poner media lata de leche condensada, unas dos cucharadas de crema para batir vamos a necesitar. Y al siguiente rato vamos a batir nosotros otro detallito para otro videito que les vamos a poner ahí la novedad de cómo hacer tu propio capuchino en casa. Pero en este caso es el betún para el brownie. Y que lo acompañes con un rico capuchino, vas a tener las dos cosas luego ahí en línea. Vamos a ver, mis hijos. Entonces ya tenemos aquí, lo primero que vamos es a cremar la cocoa con la mantequilla un poco. Y si ustedes quieren todo junto, no pasa nada. Vamos a ponerle por ahí media lata. Trae 394 gramos más o menos la lata. Ustedes le ponen 893, creo. Le vamos a poner aproximadamente. Ahí no se estresen de que sea exacto o no exacto. Y le vamos a poner dos cucharadas de crema de tu preferencia. Y una vez se la ponemos. Y si no, le puedes poner un trozo de queso crema para que todavía te salga muy fino. Y yo le pongo el queso crema cuando es un pastel así realmente más relevante que un brownie, un pastel completo, porque realmente te sale muy, muy bueno. Ya tú, es a tu elección. Entonces, ¿qué llevamos aquí? Cocoa, mantequilla y lechera. Estamos haciendo, como les digo, media receta. Una barra de 90 gramos, media taza de cocoa y media latita de la leche condensada grande y dos cucharadas de crema normalita, de la que tú usas. Puede ser líquida, puede ser así. Para que tengan la mejor apariencia, siempre las orillitas hay que cortarlas de los brownies porque siempre se endurecen. Recuerden que lleva chocolate, lleva mucho azúcar, entonces cortamos las orillitas. Miren, esta es la consistencia de nuestro glaseado, nuestro betún. Queda delicioso y exquisito y lo vamos a forrar totalmente nuestro brownie. Con media receta basta, por eso no hay para qué hacer doble receta si nada más hay que consumir lo que estamos elaborando para que no se nos quede. Y recuerden, la quitada de las orillitas es para que quede todo terso y suave. Y vean, mis hijos, el resultado de sus ricos brownies, fáciles, rápidos. El betún les va a servir para cualquier pastel de chocolate o inclusive un avainillado o uno blanco. Contrasta muy bien y es delicioso este betún. Se los recomiendo con ojos cerrados. Y no se olviden, mis hijos, de seguirnos apoyando mutuamente en lo que es el de TikTok Awards, que es importantísimo. Aquí les dejo el link para que sigan votando a diario. Si ya nos llegamos todos, entre todos, llegamos hasta ahí, porque el premio es más de ustedes que mío, tenemos que llegar por más, mis hijos. Apóyenos y estamos siempre con mucho corazón con ustedes.